Le damos cordialmente la bienvenida a este primer evento del año. Panamá sigue creciendo. Un tema que hemos querido traer para comienzo de año, gracias a que arrancamos con un patrocinante de lujo, que es el Grupo Verde Azul. Buscando, lo que estamos sugiriendo es una diferenciación en la zona del área de Coclé. Ahorita mismo Panamá tiene dos principales segmentos de turismo que llega al país. Uno es el de negocios y convenciones y el otro es el turismo de vacaciones, recreo y ocio. Nos sentimos muy agradecidos, estamos sorprendidos también de la gran cantidad de personas que vinieron. Son personas que se nota que están muy interesados en conocer más, en entender, y que hay una preocupación pues de todos los aspectos económicos y sociales de nuestro país. O sea que hay un interés de aprender y a la vez una gran oportunidad para networking, buscar negocios que se puedan hacer en común, iniciativas que se puedan hacer en conjunto. Creo que ha sido una temática que se ha ido desarrollando muy naturalmente. Primero han estado hablando un poco de la situación de Panamá, luego hemos estado hablando de lo que está haciendo Grupo Verde Azul en el área de Coclé con el sector turismo, y hemos culminado dándole una pequeña solución a una de las problemáticas que estábamos viendo inicialmente que tiene Panamá, que es la parte educativa, de la calidad educativa, con el programa Educación Exitosa. En Panamá, y a pesar de lo que uno escucha en la calle y de la quejadera cotidiana, es un país que le está yendo muy bien, que aún en el entorno de desaceleración del crecimiento de América Latina, es una de las economías que más está creciendo en América Latina. Hay casi 5% de extranjeros, que son como 200.000 personas más o menos. Puede ser que haya más extranjeros no registrados, que son ilegales. Bueno, ciertamente Panamá está entre los países de América Latina de mayor inmigración. De hecho, Colombia, que es un país que se queja mucho de que está inundado de extranjeros, tiene un extranjero cada 400 colombianos. Panamá tiene 5 extranjeros por cada 100. Lo importante es que Panamá, que quiere seguir creciendo y quiere ser un país desarrollado de la OECD, ya nuestra comparación no es América Latina, bueno, OECD es Australia y Nueva Zelanda, 22%, Estados Unidos, 14%, Canadá, 17%, pero Panamá quiere parecerse a Singapur. Yo no sé si ustedes, cuando han estado aquí estos años, han oído a alguien decir, no, el modelo de Panamá es Singapur, porque es una economía que creció muy aceleradamente con base en su sector servicios. Ah, bueno, Singapur tiene 45% de inmigrantes con porcentaje de su fuerza laboral. Sí, siento que de las presentaciones han salido ya muchas coyunturas de cosas que se puedan hacer a futuro, así que definitivamente para nosotros ha sido una experiencia muy positiva y que esperamos que se pueda repetir en un futuro. Después de las exposiciones he podido hacer contacto con muchos empresarios que están muy interesados en hacer algo con la comunidad panameña, desde implementar este programa en alguna escuela, como ellos mismos capacitar a los capacitadores o ir incluso a las escuelas como voluntarios para vertir todo el conocimiento que ellos ya tienen en diferentes áreas. O sea que sí que se ve que el empresario quiere hacer cosas, lo único que hay que facilitarle un poco el camino para que pueda impactar en la sociedad y en las comunidades.